Entonces vamos a empezar haciendo una meditación primero y luego comentamos un poco sobre ello. De nuevo empezamos repasando la postura. Tratamos de sentarnos cómodamente porque vamos a estar relajados. Entonces, de nuevo empezamos visualizando a Buda Sakyamuni en el espacio frente a nosotros. Pensamos que es nuestro maestro, es la esencia de todos los Budas. Pensamos que está realmente ahí, que está contemplando, viendo nuestra práctica, nuestra meditación. Pensamos que nos inspira, que nos transmite su sabiduría. Pero también visualizamos a todos los seres a nuestro alrededor. Pensamos que están en el aspecto de seres humanos sentados, que hacen la práctica junto con nosotros y que reciben los mismos beneficios. Entonces tratamos de mantener esta visualización durante toda la práctica. Y pensamos que esta mente dirigida al Buda y que piensa en beneficiar a todos los seres es la preciosa mente de la bodhicitta. Tratamos de recordar los dos aspectos de la bodhicitta última, la mente que percibe directamente la vacuidad de todos los fenómenos, que está acompañada de la bodhicitta convencional, que es el deseo de alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Entonces recordamos de nuevo esta motivación pensando que para poder beneficiar a todos los seres tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con ese propósito voy a hacer ahora esta práctica de meditación. Entonces ahora en la meditación vamos a tratar de analizar y de meditar la vacuidad de un objeto, por ejemplo, el reloj. Podemos pensar en un reloj, podemos elegir el que más nos apetezca, o el reloj con el que tenemos más familiaridad, da igual que sea un reloj de muñeca, un reloj de pared. Entonces empezamos tratando de reconocer la forma en que percibimos el reloj, la forma en que aparece el reloj a nuestra mente. La forma normal, cuando no lo analizamos, cuando pensamos o vemos un reloj, aparece como un objeto muy sólido, muy concreto, que es muy distinto de nuestra mente, que es independiente de nuestra mente. Entonces, cuando pensamos y percibimos un reloj, estamos convencidos de que es un objeto separado de nuestra mente, que está ahí, que es muy real. No tenemos la más mínima duda de que existe como algo sólido, real, independiente,
separado de nuestra mente. Entonces tratamos de recordar esto, de no olvidar esta forma en la que percibimos el reloj en general. Entonces, sin olvidar esto, ahora tratamos de analizar la base en la que debe estar el reloj, la base de imputación. Analizar el objeto, todas las partes que componen este objeto. Entonces, mentalmente podemos tratar de separar cada una de las piezas . Podemos ir preguntándonos, cuando separamos las piezas una por una, preguntándonos, ¿es este el reloj tan sólido, real, independiente? ¿Está bien tomarnos tiempo y hacerlo sin prisas, detalladamente, con nuestra mente? Vamos separando cada una de las piezas, de las partes, y nos preguntamos si esa pieza o esa parte es el reloj sólido, real, independiente, separado de la mente. Entonces ahora nos imaginamos que hemos separado todas las piezas una a una, están delante nuestro en una mesa, todas separadas, y una por una podemos preguntarnos si es esto el reloj, o también nos podemos preguntar si todas estas piezas separadas son el reloj. Si el reloj está en otro sitio, es algo distinto de estas piezas. Si cada una de las piezas no es el reloj, si todas las piezas separadas tampoco son el reloj, si no está el reloj en otra parte, separado de las piezas, entonces, ¿qué es el reloj? Luego, si analizamos el reloj, en realidad es una palabra. El reloj es un nombre. Nosotros decimos, esto se llama reloj. El nombre de esto es reloj. El reloj es un nombre que le ponemos a ese conjunto de piezas. Entonces,
el objeto no lleva el nombre en sí. Las cosas no tienen nombres por sí mismas. El nombre es algo que añadimos nosotros, que no está ahí, no está en ninguna pieza ni en el conjunto. Nosotros le ponemos este nombre, esta etiqueta, reloj. Entonces, de hecho, en el objeto no está el reloj que estamos buscando, ese reloj sólido, real, independiente. En el conjunto de piezas no está, ni está fuera, ni está en ninguna parte. De hecho, el reloj no es más que el nombre, la etiqueta. La etiqueta no es ese objeto que nosotros estamos buscando, ese reloj sólido, independiente y separado de la mente. Tratamos de concentrarnos un poco en ese hecho de que en el objeto, ahí en la base, no hay nada que sea el reloj sólido, independiente, real, que es el que nosotros concebimos. Cuando nosotros le ponemos el nombre, reloj, que es algo que añadimos, que no está ahí en el objeto no hay nada que sea un reloj, el reloj es solo el nombre, el concepto. Cuando nosotros le ponemos el nombre, entonces nuestra mente percibe el reloj. Antes de ponerle el nombre, no hay una mente que perciba un reloj. Ni en el objeto hay nada que sea un reloj. Entonces, ese reloj que estamos buscando, ese reloj independiente, sólido, que existe de su propia parte, no existe en absoluto. Entonces, hay un conjunto de piezas que están dispuestas, están juntas de una forma determinada, que realizan una función. Entonces, a eso
Nosotros le ponemos el nombre, la etiqueta reloj. En el momento que ponemos la etiqueta, entonces existe el reloj. Pero el reloj no es más que esa etiqueta. No hay nada en el objeto que sea un reloj. El reloj no es más que una etiqueta, un concepto en nuestra mente. Entonces, si observamos la base, vemos que es un conjunto de piezas que están dispuestas de una forma particular y que en ninguna de las piezas hay nada que sea un reloj. Que nosotros le ponemos esta etiqueta, reloj. Entonces nuestra mente percibe un reloj. Y el reloj que percibe nuestra mente es, en realidad no es más que esa etiqueta, ese nombre, pero la forma en que lo percibimos es muy distinta, completamente distinta. Pensamos que hay algo, que hay un objeto ahí fuera, separado, que es un reloj. En realidad eso no hay ninguna forma de encontrarlo. El nombre, reloj, no es más que un nombre, es singular, es algo que no cambia, es un concepto. En cambio, el objeto es una cantidad de piezas dispuestas de una forma particular que están relacionadas o dependen unas de otras, que cambian constantemente y que no hay nada que sea un reloj en esas piezas. Nuestra mente percibe el reloj en el momento que ponemos el nombre, la etiqueta, independientemente del objeto. Antes de ponerle el nombre, la etiqueta, no hay una mente que perciba un reloj. Y el reloj que percibe la mente es solamente esa creación, ese concepto o esa etiqueta. Que es muy diferente del objeto, de la base en la que imputamos el nombre reloj. Entonces tratamos un poco de meditar el significado de la vacuidad, de acuerdo con la escuela de Solomente, que dice que el objeto, en este caso el reloj, y la mente válida que percibe ese objeto, el reloj, no son dos cosas distintas. Y que en el objeto no hay nada que sea el referente del nombre reloj. No hay nada, no hay un objeto que es a lo que se refiere la palabra reloj.
Entonces tratamos de concentrarnos un momento en esa realidad vacía, en esa ausencia del reloj, el objeto sólido, independiente, separado de la mente. Ver que no está en ninguna parte, que está vacío. Tratamos de dejar nuestra mente en este estado en el que lo único que aparece es simplemente la ausencia de lo que estamos buscando, el reloj. Entonces ahora tratamos de analizar la forma, la existencia convencional del reloj. Entonces nos podemos preguntar que si el reloj, no hay nada en ese objeto que yo percibo que sea un reloj. Entonces, ¿qué es el reloj? Si no es más que una imputación, no es más que la mente que proyecta, que le pone ese nombre, y eso es lo que crea el reloj. Entonces nos podemos preguntar, si yo a ese mismo objeto, en vez de llamarlo reloj, le llamo un piano, ¿se convierte en un piano eso? ¿Funciona como un piano ese mismo objeto? Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo es que ese objeto en el que no hay nada que sea un reloj, cuando yo le pongo el nombre reloj, funciona y todos estamos de acuerdo que es un reloj? Pero si yo le pongo otro nombre, le llamo un piano, entonces no funciona y está claro que no es un piano esto. Si las cosas no son más que imputaciones de la mente, ¿cómo es posible? Entonces, en ese caso, si cambiamos el nombre, la cosa cambiaría. Entonces, tratamos de ver que este objeto, porque reúne ciertas condiciones y porque todos estamos de acuerdo, porque es una convención, el hecho de llamarle reloj funciona como un reloj y es correcto referirnos a ello
como un reloj, aunque en realidad no hay ningún objeto ahí que sea un reloj. Y es correcto simplemente porque es convencionalmente todos aceptamos que esto es un reloj. Si todo el mundo convencionalmente aceptara que este objeto se llama un piano, entonces sería un piano y no sería un reloj. Pero en realidad, tanto el reloj como el piano no es más que un nombre, una imputación de la mente que ponemos a una base en la que no hay nada que sea ese objeto, que sea el reloj o el piano. Entonces ahora, para terminar la meditación, pensamos que Buda Sakyamuni se disuelve en luz y se absorbe en nosotros y en todos los seres. Pensamos que entra por la coronilla, llega al corazón y se vuelve inseparable de nuestra propia mente. Pensamos mi cuerpo, palabra y mente se vuelven indivisibles del cuerpo, palabra y mente de Buda Sakyamuni. Ahora nos relajamos un poco. Entonces, en la meditación en general es bueno un poco entrenar, repasar estos puntos como hemos hecho ahora y en la meditación de la mañana. Primero, identificar el objeto en el que vamos a meditar y la forma en que aparece a nuestra mente, sin analizarlo, simplemente la forma en que nosotros percibimos eso, ya sea yo, la persona, un objeto, lo que sea. Luego, segundo punto, analizar todos los componentes de eso, la base. Analizar con todo detalle todos los componentes. Luego ver que hay una diferencia, una discrepancia entre la forma en que nosotros percibimos las cosas y la forma en que existen en realidad. Con el análisis minucioso, un poco vemos que en realidad las cosas son de forma distinta a cómo aparecen, a cómo nosotros las damos por válidas. Entonces, cuando hacemos este análisis y llegamos a la sensación de que ahí no está, esa idea que nosotros tenemos, esa forma de percibir la realidad que nosotros tenemos, no es correcta, no es la realidad en sí. Entonces, en ese punto, tratamos de meditar en esa la ausencia del objeto de negación, del objeto que estamos buscando, que sería el hecho de que la realidad que nosotros percibimos cuando no nos lo planteamos es algo que no es, que no es verdad, que no es así, que no es correcto. Entonces nos concentramos en esa ausencia del objeto que estamos analizando. Y tratamos de mantener esa concentración sin analizar, simplemente mantenernos en esa percepción de ese vacío, de ese no encontrar. De hecho, la vacuidad es no encontrar lo que estamos buscando. Es llegar a esa sensación de que no está, de ausencia. Tratamos de mantenernos ahí el tiempo que podamos. Y luego, para terminar, después de la meditación, tratamos de ver si esto no existe tal como yo lo percibo generalmente. Entonces, ¿cómo existe?
tratamos de comprender la verdad convencional de las cosas, la existencia convencional, ver que aunque cuando vamos a buscar la realidad última todo se desvanece, la mente que va hasta el fondo no encuentra más que la vacuidad, y la vacuidad es simplemente la ausencia de lo que está buscando. Aunque es así, de forma convencional, cuando no lo analizamos, las cosas aparecen y funcionan y tienen unas características, unas causas, condiciones, etc. Entonces, entender un poco la verdad convencional. Y luego es a través de desarrollar estas dos visiones, por un lado la vacuidad, que es la realidad última, que sería la visión profunda de las cosas, y la realidad convencional, que sería la visión superficial, general, convencional de las cosas, a base de un poco como desarrollar una visión clara de estos dos, poco a poco ver que en realidad la realidad última explica la realidad convencional, que no son dos cosas contradictorias. En general, a nuestra mente nos aparece como que una verdad contradice a la otra, pero en realidad es lo contrario. Dice Nagarjuna, hay un verso de Nagarjuna que dice: Kana tompa nyirunwa tela tanche runwayo, kana toñi mirunwa tela tanche mirunyo. Dice que para aquella persona para quien la vacuidad tiene sentido, quiere decir, para quien comprende la vacuidad, todo tiene sentido. Comprende el sentido de todas las cosas. Para la persona a quien la vacuidad no tiene sentido, nada tiene sentido. Si nosotros no comprendemos la vacuidad y nos aferramos a esa existencia inherente, sólida de las cosas, y tratamos de analizarlas y comprenderlas desde ese punto de vista de la existencia inherente, hay infinidad de contradicciones en la realidad, infinidad de contradicciones. Nada tiene sentido, como dice Nagarjuna. De hecho, comprender la vacuidad nos ayuda a comprender la realidad de las cosas y a comprender la ley de causa y efecto y a comprender la existencia convencional de las cosas. Y de hecho, la existencia convencional, que es lo que nosotros vemos y percibimos, solamente somos capaces de ver la existencia convencional, como algo que es convencional, cuando comprendemos la vacuidad. Sin comprender la vacuidad, esa misma existencia convencional nosotros la vemos distorsionada, no como convencional, sino como existencia sólida, real, independiente, que es justo lo contrario, una forma errónea de percibir la realidad. Entonces, aunque a nuestro nivel parece que meditar en la vacuidad contradice el mundo que percibimos, en realidad, si vemos esa contradicción, es porque nosotros el mundo que percibimos lo vemos distorsionado, no lo vemos como es. Y por eso no comprendemos ni la vacuidad ni la verdad convencional. Lo que vemos es la verdad convencional, pero le damos un valor que no tiene, un valor muy sólido, real, verdadero, inherente. Entonces, comprender la vacuidad ayuda a comprender la verdad convencional y a ver las cosas mucho, tal como son, sin ningún error, y mucho más claras. Entonces, luego, como decía antes, vamos a ver un poco este punto sobre la escuela de Solomente, un poco la explicación que de hecho es... ayuda mucho a comprender los tres puntos que usamos en la meditación. Por un lado, el objeto de negación. Luego, por el otro, la base de imputación. Y luego, la vacuidad, que es la ausencia del objeto de negación en la base. Entonces, según esto, la escuela de Solomente, como decíamos esta mañana, la explicación, la vacuidad según esta escuela es el hecho de que los objetos, en este caso el reloj, por ejemplo, el hecho de que el reloj y la mente válida
correcta que percibe el reloj no son dos cosas diferentes, separadas. Y luego, otra forma de explicar la vacuidad es el hecho de que en el reloj no hay nada que sea el objeto al que se refiere la palabra reloj. Nosotros cuando ponemos el nombre de la palabra reloj, pensamos que es correcto, que se refiere a un objeto concreto ahí. Si vamos a buscarlo, vemos que no hay ningún objeto, porque si separamos todas las partes, no hay nada que sea ese objeto al que se refiere la palabra reloj. La palabra reloj no es más que una palabra, un concepto, y que en la base sobre la que ponemos ese nombre no hay nada que sea, digamos, el objeto al que se refiere la palabra reloj. Entonces, esta escuela explica, enfatiza un poco, dice que todas las cosas tienen tres naturalezas. Primero se llama la naturaleza imputada, o naturaleza imaginaria, o naturaleza nominal. En general, esta escuela la llama la naturaleza imputada o imaginaria, kunta en tibetano. Kunta. Que de hecho son elaboraciones de la mente conceptual. Es un valor, una existencia de las cosas que no es más que una elaboración, una fabricación de la mente conceptual. Dice que esta existencia, que no es más que una creación de la mente conceptual, carece de una identidad por sus propias características, no tiene ninguna entidad propia. Entonces, como esta naturaleza imputada o conceptual, como no es más que una fabricación, no hay, está vacía. Se trata de ver que esa fabricación mental, esta mente que fabrica, que le da un valor a las cosas, que no es más que fabricado conceptualmente, no hay nada, eso está vacío, es simplemente como una creación de la imaginación. Entonces, esto, la naturaleza imputada o conceptual, que sería en ese caso el objeto de negación cuando hacemos la meditación. Luego, otra naturaleza de las cosas, la segunda se llama la naturaleza dependiente. También se dice la que está bajo el control de otros. En tibetano es shenwan. Shenwan quiere decir bajo el poder de otros, que depende de otros, de otras circunstancias, que es dependiente, naturaleza dependiente, o que depende de otras circunstancias. Y se refiere a que todo lo que existe depende, las cosas impermanentes dependen de causas y condiciones, y que todas las cosas, en este caso se refiere a todas las cosas impermanentes, que dependen de causas y condiciones. Cuando dice Shenwan, que está bajo el poder de otros, es decir, que hay muchas circunstancias, muchas causas y condiciones presentes que están cambiando constantemente, que son, digamos, lo que crea esa naturaleza dependiente. Entonces, según esta escuela, esta naturaleza dependiente es algo que existe realmente. La naturaleza imputada no existe, no es más que una creación de la mente. La naturaleza dependiente existe. Por ejemplo, la mente es algo que depende de causas y condiciones, y es algo que existe, según esta escuela, de forma real, independiente, de forma inherente.
son en general todos fenómenos impermanentes. Y luego la tercera naturaleza de las cosas es la naturaleza, se llama completamente establecida o la naturaleza consumada. En tibetano el término yondu, que dice completamente establecido. Y es la naturaleza real de las cosas. Y de hecho esta naturaleza completamente establecida se refiere a la vacuidad, se refiere a que la segunda naturaleza, que es la naturaleza interdependiente, está vacía, es la ausencia de que la naturaleza imputada, de la naturaleza imputada en la naturaleza dependiente. No sé si me explico, complico muchas cosas. La naturaleza completamente establecida quiere decir la vacuidad de las cosas, la naturaleza última, que es solo la vacuidad, nada más. Entonces, la vacuidad es el hecho de que las cosas que existen de forma interdependiente y de forma, dependiendo de causas y condiciones, están vacías de la naturaleza imputada. Están vacías de una existencia sólida, independiente, real, etc. Entonces, esta naturaleza completamente establecida es la vacuidad última o la naturaleza última de las cosas. Entonces, de hecho, todas las cosas según esta escuela, todas las cosas tienen estas tres características. Por un lado, la naturaleza imputada, que es la forma en que nosotros percibimos, la forma incorrecta de percibir las cosas como algo sólido, independiente, que es justo lo contrario de dependiente y de algo que está compuesto de muchas partes, causas, condiciones, etc. Entonces, esta forma en que percibimos nosotros las cosas, como sólidas, independientes, etc., la naturaleza imputada, que no es más que una creación de la mente, como una creación de la imaginación o de la mente que es incapaz de ver la realidad última de las cosas. La realidad de las cosas es que carecen de esa, es que son dependientes, que están bajo el poder de otros, quiere decir que no hay nada que exista de forma independiente. Cuando dice bajo el poder de otros, quiere decir que la cosa, lo que sea, tanto el reloj o esto, si vamos a buscar el reloj, encontramos de todo menos un reloj. El reloj no está. No lo podemos encontrar en ningún lado. Y hay un montón de partes y causas que ninguna de ellas es el reloj. Entonces, esa naturaleza, convencional o dependiente, ese conjunto de causas, de circunstancias que dependen unas de otras y que están constantemente cambiando cada instante, es la naturaleza dependiente de las cosas, que eso existe. Y el hecho de que esa naturaleza dependiente está vacía de algo sólido, real, como nosotros lo percibimos, como el reloj, como cualquier objeto, tanto el yo como cualquier objeto, el hecho de que no hay nada ahí que encontrar que sea el reloj, ni hay nada que sea el yo, ni hay nada que sea el cuerpo o esto, eso es la naturaleza completamente establecida, que es la vacuidad. Ver la realidad última de las cosas. Entonces, el percibir esta realidad última, esta naturaleza última, cuando la mente es capaz de ver esa realidad última y meditar en ella, el hecho de contemplar esto es lo que purifica la mente, es lo que elimina los velos de la ignorancia y las aflicciones y el karma, etc. Esta mente que percibe es la realidad tal como es, sin ninguna equivocación. Y de hecho esta es la única forma de limpiar la mente, de eliminar esto. Perdón, Jesús, rápidamente. Sí. Es,
desastres naturales. Estas tres naturalezas, estamos hablando de la escuela solamente. Solamente, sí. Sí, luego, de todas formas, en la escuela solamente considera que la naturaleza que depende de otros y la naturaleza completamente establecida existen de forma independiente, de forma inherente. Que esto es distinto en la escuela de... La escuela prasangika esto no lo acepta. De todas formas, esta división de los tres, estas tres naturalezas ayuda mucho luego a comprender las otras visiones de la vacuidad. Entonces, por ejemplo, si usamos un punto más y ya acabamos. Para explicarlo un poco con ejemplos, si seguimos con el ejemplo de una cara reflejada en el espejo, sería el hecho de vemos una cara y pensar que es una cara y pensar que hay una cara ahí enfrente de nosotros, sería la naturaleza imputada, sería una fabricación de la mente. La mente le da un valor a algo que no tiene. Yo veo una cara en un espejo y le doy un valor que no tiene. Pienso que hay una cara, que hay una persona enfrente donde no hay ninguna cara. Entonces, el hecho de que aparece una cara por la luz, por el reflejo y por las condiciones presentes, porque hay una superficie, un cristal, en una postura en concreta y porque hay una cantidad de condiciones presentes que hacen que aparezca, que la cara se vea reflejada, sería la existencia, digamos, la naturaleza dependiente, que depende de otros. Quiere decir que hay muchos factores presentes que hacen que aparezca una cara. Y el hecho de que ahí donde aparece una cara no hay ninguna cara, el hecho de que está vacío, eso, aunque aparezca como una cara, el hecho de que eso está vacío de ser una cara, sería completamente establecida, o la vacuidad de la cara, el hecho de que aunque aparece, aunque yo veo una cara y no hay ninguna cara. Entonces, un poco por eso. Y luego me parece que había. Ahora, si hay alguna pregunta sobre esto. No me ha quedado muy claro, porque para entonces esta escuela no acepta la realidad convencional. Sí, la realidad. De hecho, todas las escuelas hablan de realidad convencional y realidad última, o verdad convencional y verdad última. Ahora, cada una tiene una... digamos, para esta escuela la verdad última es la vacuidad, la tercera naturaleza. El hecho de que las cosas están vacías de existir de forma independiente, inherente, etc. Y la verdad convencional es la segunda naturaleza, es la naturaleza que depende de otros, o esa naturaleza convencional que cuando hay muchos factores... hay muchos factores que hacen que aparezcan que aparezca un objeto como esto. Eso sería verdad convencional. De hecho, todas las escuelas hablan de la verdad convencional y la verdad última, pero la explicación de cada escuela es distinta de una y otra. Y si fuéramos a ver cada escuela cómo explica esto, nos liaría muchísimo. Nos confundiría solamente comprender un poco la visión de la verdad convencional, la verdad última, la escuela prasangika, ya lleva, hay que analizar mucho. Y si empezamos a mezclar otras visiones que lo cambian todo, lo presenta de forma distinta, nos complicaría mucho el tema. Sí. Mm-hmm.
sobre las tres naturalezas. Uh-huh. La naturaleza imputada, la naturaleza dependiente y la naturaleza establecida o perfectamente uh-huh. consumada. Uh-huh. Yo veo muy claro los ejemplos de la segunda y la tercera naturaleza. Pero esta de la primera, la imputada, uh-huh. No es parecida a la forma de entenderlo a la naturaleza imputada a lo que has explicado como la dependiente, que sería lo del espejo. Sí, no, la naturaleza imputada es una forma errónea o equivocada de percibir la naturaleza dependiente. Sería por la incapacidad de la mente de percibir la naturaleza dependiente como dependiente, como algo que depende de muchos factores, por esa incapacidad le da un valor, le imputa, le pone una, le añade algo que no tiene esto y le da una realidad sólida, real, independiente, que no existe en absoluto. Por eso se llama imputada, en este caso, quiere decir fabricada por la mente conceptual de forma incorrecta o añadida. Entonces sería la forma incorrecta de percibir la naturaleza dependiente. O sea, sería, por ejemplo, una mente que hace suposiciones, quiere sí, decir. Sí. Ya, uh-huh. Gracias. Sí. Entonces, sí. No hay más. Sí. No, es una, realmente no es una pregunta, es más una petición. Si hay tiempo y si tú crees conveniente, guiarnos en hacer una meditación según la escuela prasangika, más que en un objeto o en el yo, en una emoción aflictiva, o en el deseo, en el enfado. No sé. Si hay tiempo. Sí. Sí, bueno, se puede intentar. Podemos intentar. De hecho, la vacuidad podemos tomar cualquier objeto, cualquier cosa que exista, cualquier cosa está bien. Y meditar en la vacuidad de ciertas emociones que nos causan mucho problema es muy, realmente muy efectivo, muy válido. Pero un poco analizar estas emociones y tratar de ver esa realidad última de estas emociones es un método realmente ideal para trabajar con estas emociones. Sí, luego hay aquí una pregunta primero. Sí, sí. Uh-huh. En varios momentos de la enseñanza se hablaba de la vacuidad de los fenómenos. El concepto de fenómeno. Sí. Sí, de hecho, en el budismo se usa fenómeno como sinónimo de algo que existe. Todo lo que existe es un fenómeno. Entonces, todas las cosas, todo, entra dentro de ese grupo de fenómenos. Cuando decimos la vacuidad de los fenómenos, se refiere a la vacuidad de todas las cosas. Luego, cuando hablamos de la vacuidad, que se divide en dos tipos, la vacuidad del yo y la vacuidad de los fenómenos. El yo es un fenómeno también y está incluido en la vacuidad de los fenómenos. Pero se hace esta división porque en principio pues, se aconseja y se enfatiza meditar en la vacuidad del yo, que es en el caso de las escuelas hinayana, digamos, aceptan la vacuidad del yo solamente y no de las demás cosas. Y en general todas las escuelas enfatizan meditar y empezar meditando por la vacuidad del yo. Por eso, cuando dividimos a veces la vacuidad, se dice la vacuidad del yo y la vacuidad de los fenómenos. El yo sería el yo, la persona, y los fenómenos todo lo demás, todo lo que existe, cualquier cosa, desde un objeto material hasta una experiencia o hasta el Buda o la iluminación o el samsara, el nirvana, lo que sea, todos entra dentro de este grupo de fenómenos.
Luego había aquí una pregunta también. En el ejemplo del espejo, para que se refleje una cara, necesitamos una cara. ¿Cómo trabajamos esa cara que hay ahí para que se refleje? ¿O no lo trabajamos? Sí, sí, esto también es importante un poco entenderlo. De hecho, el ejemplo se usa para explicar un poco ese hecho de que percibimos unas cosas, percibimos algo y le damos un valor que no tiene. Entonces, en el espejo es fácil de comprender esto, ¿no? Que aparece una cara. Ahora, cuando hablamos del espejo, podemos decir que la cara que aparece en el espejo no es real, es una ilusión, es un reflejo, no es una cara. Pero sí hay una cara real aquí, y esa sí es real, y la puedes tocar, y es verdad. Entonces, eso, cuando lo aplicamos a la vacuidad, ya no nos sirve, porque ese aspecto no, digamos, en ese caso, el ejemplo no nos sirve, porque la vacuidad se trata de ver que todas las cosas están vacías de existencia inherente y no hay algo que no esté vacío de existencia inherente. Entonces, eso, hay que entender que el ejemplo ayuda un poco a entender el significado, pero que no podemos tomar todos los aspectos al 100% y digamos, aplicarlo todo tal cual al significado. Es simplemente una ayuda o un recurso para tratar de comprender esto. Luego había una pregunta aquí. ¿Se puede pasar? Una persona cuando, bueno, siempre he tenido esta duda de si alguien logra, bueno, tener la visión de la vacuidad, ya no hay ese aferramiento al yo. Siempre he pensado que el aferramiento al yo es como el combustible a la actitud egocéntrica. Me resulta difícil comprender cómo una persona que logra tener esta visión, que ya ha logrado como quitar este velo de ese aferramiento al yo, pueda seguir existiendo ese combustible que alimente la actitud egocéntrica. O sea, es como si la actitud egocéntrica fuera lo que englobara todo, ¿no? Y el aferramiento al yo fuera como lo que se está englobando. No entiendo por qué el aferramiento al yo como tal no es capaz de esa comprensión de esa ausencia, no es capaz de diluir una actitud egocéntrica por sí misma, porque ya te das cuenta de a qué te aferras, ¿no? No hay validez. Es un absurdo. Sí, no, de hecho, es así como tú dices. Sí, el comprender la vacuidad del yo es lo que elimina la actitud egocéntrica, ese aferramiento al yo. Ahora, esto hay que trabajarlo mucho. Simplemente con comprenderlo intelectualmente o tener cierta comprensión o un pequeño atisbo de la vacuidad del yo no es suficiente para eliminar esto. ¿Entiendes? El aferramiento a la actitud egocéntrica es algo que está como muy, digamos, la mente está muy habituada a ello y no es fácil de eliminar así fácilmente, de forma rápida. Pero, de hecho, meditar en la vacuidad de yo elimina la actitud egocéntrica. Y cuando en otros textos, cuando habla de esto, dice que hay un primer nivel de la ignorancia que es el aferramiento al yo. Es concebir un yo de forma equivocada y hace la mente observa los agregados, el cuerpo y la mente, y sobre esa base concibe un yo, una existencia sólida o real, independiente, y aparece el aferramiento al yo. Y a partir de ese aferramiento al yo aparece la actitud egocéntrica. En base a ese aferramiento a yo aparecen objetos atractivos de deseo y uno siente ese deseo para satisfacer ese yo y objetos de rechazo y desarrollamos rechazo, miedo, temor o enfado hacia objetos desagradables. Todo eso viene del aferramiento a yo. Si con la meditación debilitamos el aferramiento a yo o lo eliminamos, esa actitud egocéntrica se elimina automáticamente, desaparece. Y una persona que profundice en la meditación de la vacuidad
digamos, cuanto más progrese, menos la actitud egocéntrica disminuye y finalmente se elimina completamente. Luego, no sé si hay alguna pregunta más. Antes, en el descanso, hemos estado un poco hablando de la definición de Dharmakaya, Sambhogakaya, Urpakaya. Uh-huh. Y bueno, parecía que había un poco de interés en pregúntaselo a él, porque quizás nos vendría bien a todos, aunque es muy largo, pero si nos puedes dar una definición cortita de cada uno. Sí, cuando hablamos del Buda, se explica, a veces hablamos de los dos cuerpos del Buda, otras veces habla de tres cuerpos, otras veces habla de cuatro cuerpos, incluso de cinco, las cinco sabidurías. Entonces, es una forma de explicar la realidad del Buda, de un ser que alcanza la iluminación. Entonces, en el caso de los dos cuerpos del Buda, como decíamos esta mañana, poco es el resultado de la acumulación de méritos y de la acumulación de sabiduría. Cuando nosotros, los dos aspectos del camino que hemos mencionado, que son los dos aspectos de la bodhicitta última y la bodhicitta convencional, o la meditación, el desarrollar la comprensión de la vacuidad, que es la sabiduría, es la causa del Dharmakaya, el cuerpo de naturaleza del Buda. Y el desarrollar el aspecto de método, de la compasión, la generosidad, la ética, el amor, etc., es la causa de obtener el Rupakaya. Rupakaya, rupa quiere decir forma y kaya cuerpo. Cuerpo de forma quiere decir la capacidad de Buda de manifestarse de cualquier forma para beneficiar a los demás. Es el resultado del aspecto, digamos, extenso del aspecto del método de desarrollar la compasión, etcétera. Entonces, estos dos, digamos, el Buda tiene estos dos aspectos, estos dos cuerpos. Luego, si lo explicamos con más detalle, cuando se habla de los tres cuerpos, el Rupakaya se divide en dos, que son el Nirmanakaya y Sambhogakaya. Nirmanakaya es un cuerpo, digamos, que se manifiesta y que pueden percibir todos los seres, como sería el cuerpo de Buda Sakyamuni, que aparece de forma que todos los seres pueden percibirlo y recibir directamente enseñanzas. Y el Sambhogakaya es un cuerpo más sutil del Buda que solamente lo perciben los seres que han alcanzado cierto nivel, que tiene la visión directa de la vacuidad. Y es una manifestación de Buda también para beneficiar a los demás, pero que solamente pueden percibir los seres que tienen una mente muy pura y que han desarrollado la sabiduría de la vacuidad. Entonces, eso cuando hablamos de los tres cuerpos de Buda. Cuando se habla de cuatro cuerpos, están los dos que hemos mencionado, de Nirmanakaya y Sambhogakaya, y luego el Dharmakaya se divide en dos, que es el Dharmakaya de naturaleza y el Dharmakaya de sabiduría. De naturaleza es la vacuidad de la mente de Buda, o lo que generalmente nos referimos al Dharmakaya, y el de sabiduría es la omnisciencia, que es la mente de Buda que percibe todos los fenómenos tal como son. Entonces, estos dos cuerpos estos dos aspectos del Dharmakaya son el resultado de la acumulación de sabiduría, y los dos cuerpos de forma son el resultado de la acumulación de méritos. Y luego otra forma de explicar el estado de Buda son las cinco sabidurías, que eso pues ya también habría mucho que explicar ahí. Es un poco así brevemente la transformación de los cinco agregados. Igual que los seres ordinarios, todos los seres, tenemos cinco agregados, el cuerpo y la mente, que consta de cuatro agregados. Esos mismos agregados
a través de la práctica, cuando se purifican y desaparecen todas las impurezas de la ignorancia, las aflicciones, se convierten en las cinco sabidurías del Buda. Y ya cada una pues, tiene unas características. Es lo que llamamos los cinco Dhyani Budas, o las cinco sabidurías. Entonces, ahora quizá lo dejamos en este punto y mañana, igual si puede ser, igual hacemos un poco una meditación sobre esto. Guru Rana Mandala Kaniya Dayami. Página 236. Hacemos primero el verso 5 y luego vamos a la 235 y hacemos el resto de los versos. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Losa Ndrapa resplandezcan para siempre. Pueda yo alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Así como el valeroso Manjuri y Samantha Bhadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera, para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor, por los victoriosos asiduos de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones. Hacemos las oraciones de larga vida, página 273 y luego 279. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso Chenresi Tenzin Gyatso. Le ruego que permanezca entre nosotros hasta que finalice el samsara. El reino moral del subyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjuri, y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y de los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga.